Universidad Tecnológica de la Región Norte de Guerrero. Materia: Dirección de Equipos de Alto Rendimiento. A continuación, el equipo número 1 presentará el siguiente video relacionado con el tema de condicionamiento operante del psicólogo de Harvard B.F. Skinner. Docente: Licenciada María Elena Delgado Flores. Integrantes del equipo: TSU, Naín Abraham Ramírez Gaitán. TSU, Noé Arroyo Cabañas. TSU, César Omar García Nava. TSU, Efraín Guzmán Ruiz. Es el psicólogo de Harvard, B.F. Skinner. Skinner partió de las ideas de Pavlov sobre el control experimental y el condicionamiento, del énfasis de Thorndike en la importancia de las consecuencias del entorno y del enfoque de Watson sobre el comportamiento observable. La psicología es la ciencia del comportamiento humano, apoyada en la ciencia del comportamiento de otros seres. Sin embargo, el comportamiento humano se distingue debido a un cambio particular en su evolución que permitió el nacimiento de los lenguajes como una cultura especial. Y, desde luego, incluimos en el estudio del comportamiento lo que la gente dice sobre sus procesos mentales, sus intenciones, etc. Para muchos psicólogos, el comportamiento se explica como un efecto de procesos internos, ya sean mentales o neurológicos. Entienden el comportamiento como la manifestación externa de lo que está ocurriendo en el interior. Sin embargo, Skinner no está de acuerdo. Sus investigaciones definen el comportamiento en términos de su relación con las variables del entorno que le preceden y que le siguen. Este postulado puede definirse como el ABC de la psicología: A de antecedente, B de behavior, comportamiento en inglés, y C de consecuencias. El comportamiento es algo que ocurre, en primer lugar, porque es parte del fundamento genético del individuo, o bien porque ha sido reforzado por otras vías. Cuando ocurre en estas situaciones y va seguido de una consecuencia, es más probable que ocurra de nuevo. Pero si además, en ese momento, está presente un estímulo, entonces ese estímulo es el que controla las probabilidades. El comportamiento ocurre en situaciones similares a aquellas en las que ha sido reforzado. En definitiva, los tres términos son muy importantes. Si queremos que un organismo haga algo, hemos de crear una vez más el tipo de situación en la que el comportamiento ha sido reforzado. A principios de los 40, Skinner comenzó a experimentar sobre una respuesta sencilla de un animal simple: una paloma picoteando un disco al que le seguía un reforzador, una bolita de comida o algo de agua. Un reforzador es algo que incrementa la frecuencia de respuestas. La paloma se desenvolvía en un espacio sencillo, con un entorno muy controlado, al que ahora denominamos la caja de Skinner. Esta paloma hambrienta se mueve más o menos al azar. Algunas veces gira su cabeza hacia la izquierda. Cuando lo hace, reforzamos ese movimiento, permitiéndole el acceso a un plato de grano. Una vez hemos reforzado a la paloma para que realice un leve giro hacia la izquierda, podemos esperar reforzarla a que la gire un poco más lejos. En diferentes etapas progresivas podemos llegar a un punto en el que la paloma dé un giro completo. La paloma ha aprendido a dar esta respuesta porque ha sido reforzada en etapas sucesivas hacia el patrón final. A la larga, Skinner creó una cadena de montaje psicológica, en la que los datos de comportamiento eran el producto final. Utilizando mecanismos automáticos, podía presentar estímulos, grabar respuestas y organizar programas de reforzamiento sin la necesidad de la presencia de un investigador. De esta forma, se pueden reunir una enorme cantidad de datos. Más importante todavía, la frecuencia con la cual la paloma picoteaba. Podía medirse con precisión, y esta tasa de respuesta variaba directamente con las consecuencias del reforzamiento. Esta tasa podía ser controlada reorganizando el momento y la frecuencia de las consecuencias del refuerzo.
En otras palabras, la conducta de la paloma podía cambiarse modificando las consecuencias. La versión de Skinner del condicionamiento instrumental se denomina condicionamiento operante. Un buen comportamiento operante es el que opera sobre el entorno y produce consecuencias. El condicionamiento operante es el cambio que tiene lugar cuando esas consecuencias tienen un efecto particular. A este efecto se le denomina fortalecimiento o reforzamiento. Es decir, lo que el sujeto acaba de realizar tiene ahora más probabilidades de repetirse debido a que le han seguido consecuencias reforzantes. Estudiamos el condicionamiento operante organizando las consecuencias, no únicamente para modelar una forma particular de conducta durante un largo periodo de tiempo, sino también para cambiarla ligeramente. Utilizando técnicas de condicionamiento operante, se ha conseguido entrenar palomas para picar correctamente una suma de números y ejecutar todo tipo de proezas. El condicionamiento operante es un aspecto importante del comportamiento aprendido. Pero desde el punto de vista de Skinner, de la psicología, todo comportamiento aprendido puede reducirse a las relaciones entre el comportamiento, sus antecedentes y sus consecuencias. Skinner opina que cualquier comportamiento seguido de una consecuencia cambiará en su tasa de ocurrencia en relación directa con los cambios en dicha consecuencia. Esto es cierto para las palomas y también es cierto para los seres humanos. De acuerdo con Skinner, la búsqueda de agentes internos para explicar el comportamiento es innecesario. Si usted quiere ver gente accionando palancas en un programa de razón variable, basta con ir a Las Vegas o Atlantic City. Encontrará cientos de personas haciéndolo, porque se les está pagando según un programa de razón variable. No es necesario que nos preguntemos si funciona con la gente. Realmente funciona. Aunque las ideas de Skinner sobre psicología son controvertidas, esto no significa que sus principios de condicionamiento operante sean limitados. Nada más lejos de ello. De hecho, su aplicación se ha extendido más allá de los laboratorios de investigación donde fueron descubiertos. Hay muchas aplicaciones prácticas de la teoría del aprendizaje en la vida. Continuemos con otra breve explicación de lo que es el condicionamiento operante de Skinner. Este es Skinner. Es el padre del condicionamiento operante. Skinner basó su estudio tratando de reforzar o eliminar las respuestas deseadas. Este psicólogo del conductismo describe los siguientes modelos de conducta. Se dan una serie de respuestas. Las respuestas que son recompensadas tienen alta probabilidad de repetirse. A esto lo llamó refuerzo positivo o recompensa. Las respuestas que no son reforzadas, son poco probables de repetirse. A esto lo llamó extinción. Las respuestas que son castigadas de consecuencias no deseables serán eliminadas. A esto lo llamó castigo. Para ejemplificar, hablemos del experimento de Skinner. La rata en la jaula. Para su experimento, Skinner utilizó una rata que encerró en una jaula, la cual contenía en una de sus paredes un pedal. La rata, teniendo hambre, empezó a buscar comida, y en su búsqueda, presionando el pedal,
recibió una bola de comida. Esa bola es un refuerzo positivo. Cuando la rata ya estaba condicionada, Skinner cambió el refuerzo y la rata no obtenía nada al pulsar el pedal. Después de un tiempo, esto llevó a la extinción de la conducta. Según el conductismo, ¿cómo aprendemos? La enseñanza se plantea como un programa de refuerzos que modifica la conducta del alumno. Si el alumno responde correctamente, se le proporciona una serie de estímulos positivos. Si no lo hace, se le dan estímulos negativos o no se le proporciona el positivo. Esta secuencia se realiza el número de veces que sea necesaria, hasta que todas las respuestas se hayan asimilado. Esta fue la participación del equipo número 1. Les agradecemos la atención brindada. Gracias. Eso es todo, amigos.